Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo que están considerando la realización de un paro nacional en el contexto sociopolítico que vive Nicaragua a raíz de la criminalización de la solidaridad, el estado policíaco impuesto por el gobierno y la violación de todos los derechos humanos. Tenido siempre de que los paros nacionales son herramientas legítimas y que obviamente una situación como esta es algo que se está naturalmente considerando. Sin embargo, también hay que decir que para que un paro nacional tenga éxito, tiene que haber movilización popular en las calles, tiene que haber gente protestando, así que nosotros creemos que si bien es cierto es una herramienta de lucha importante, tiene que ser complementada con otras herramientas de lucha como son las protestas en las calles. Es muy fácil para algunas personas simplemente acuerparse en las redes sociales, que son herramientas importantísimas de lucha, pero hay que dejar las redes sociales y salir también a las calles, como la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco lo han hecho en los últimos 17 meses. Nosotros queremos resaltar una cosa sumamente importante que está pasando acá, y es que en estos últimos 48 horas hemos visto la violación flagrante de todos los derechos fundamentales de los individuos. Llevar agua significa un delito para los nicaragüenses. Es un delito porque están criminalizando a 13 jóvenes por llevar agua. Están ocultando o impidiendo la libertad de culto al cerrar un templo. Al cerrar un templo le están quitando al pueblo nicaragüense la posibilidad de celebrar una misa. Están poniendo en riesgo físico a un sacerdote. Están echando preso de manera arbitraria. En realidad es un secuestro sin orden judicial y no han puesto, después de 48 horas, de hecho ya van más de 56 horas, no han puesto a nadie de estas personas detenidas a la orden de un juez. Otro derecho violentado. No solamente se hizo un secuestro en la oscuridad de la noche sin una orden judicial, sino que fueron secuestrados y llevados a la cárcel. De tal manera de que nosotros, por estas violaciones de los derechos humanos, exigimos la liberación inmediata de estas 13 personas, porque realmente se han violentado toditos los derechos que uno pueda hacer. En 48 horas se ha dado una violación flagrante, explícita de todos los derechos, y esto es importantísimo de que el mundo entero lo sepa. Vimos la reacción de la embajada, del gobierno de España y el gobierno de Costa Rica, y así vamos a esperar reacciones de otros países. También lo hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos, así que vamos a esperar de que la comunidad internacional siga reaccionando sobre esto y que por suerte se haya atrasado un poco por el tema de Bolivia el informe de la Comisión de Alto Nivel para que incluya estas arbitrariedades. Al ser consultado sobre si llevarían agua y medicina a las personas que se encuentran en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, dijo que ellos en conjunto con la UNAP están apoyando, pero no lo están haciendo de forma pública. Juan Sebastián, ¿van a ir ustedes a Masaya? Están solicitando agua y medicina. ¿Van a ir ustedes como alianza? Mira, nosotros queremos aclarar una cosa que alguna gente está diciendo que no estamos en Masaya. Nosotros estamos en plena comunicación todo el día con Masaya. Obviamente, por las razones de seguridad, estamos llegando de una manera discreta. Estamos ayudando a la gente que está allá. Nosotros estamos en Masaya. Continuamente hay personas nuestras que estamos llegando. Obviamente, estos no son actos públicos por razones de seguridad que espero la gente comprenda, pero es importante que sepan que tanto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como la Unidad Nacional Azul y Blanco estamos en Masaya ayudando a las personas que están en este templo. Obviamente, como vimos, hace 2 días llegaron representantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco a llevar agua y fueron apresados. Perdimos ahí 13 líderes que están ahora presos, y eso lo queremos evitar. Entonces estamos haciendo todas las acciones en Masaya de la manera más sigilosa posible para poder llevar el apoyo material, el apoyo moral, y no se descarta naturalmente que se haga también un acompañamiento físico. Eso es algo que lo estamos también valorando, siempre y cuando estemos hablando de la seguridad de las personas. El día de hoy hubo una manifestación con banderas de la Iglesia Católica y no fueron permitidos pasar. De nuevo, están violentando incluso la libertad al culto que tiene derecho todo ciudadano nicaragüense. Ayer acusaron a 4 autoconvocados más en los juzgados de Managua por delitos de narcotráfico y armas. La lista que ustedes manejan, ¿a cuánto ha ascendido en este fin de semana? Efectivamente, por eso es que se ha generado una especie de confusión, porque se hablan de 13 y otros 16, ¿verdad? Y efectivamente hay 3 que fueron apresados en esas mismas horas, en un
un contexto diferente, gente de Ciudad Sandino que también están siendo acusados, es lo que tenemos, aunque no descartaría que estos acusados también sean de otro grupo. El sembrar evidencia de narcotráfico ha sido una tendencia que la empezamos a notar con la captura de la loba, Edward Lacayo, en la misma Masaya a propósito, y esto ha sido parte de la estrategia de la dictadura, sembrar evidencia para poder denigrar a las personas que están que han sido apresadas en el contexto de las protestas. Juan Sebastián Chamorro explicó que esta próxima semana podría estar listo el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Nicaragua, que presentó algunos atrasos por la situación que actualmente está viviendo Bolivia y otros países en América Latina.